Minuto a minuto, hora tras hora, día tras día, reparo tras reparo, monta tras monta, siempre entregando el corazón, están listos para la batalla, siempre dispuestos a brindar un espectáculo de primer nivel, el Escuadrón Jalisciense de Luis Medina. Recíbalos con gran aplauso, hoy están aquí, mañana Dios dirá, el Escuadrón Jalisciense de Luis Medina. Escuadrón Jalisciense, el Escuadrón Jalisciense de Luis Medina. Bien, queridos amigos, por favor, préndele fuerte el aplauso al Escuadrón Jalisciense Luis Medina. Ahorita se los voy a presentar de uno por uno, muchachos. Ahorita se los voy a presentar. Juli Gutiérrez, bienvenidos los toros tejanos, la invasión tejana llegó a la feria de la Pitaya, Chiquihuitán. Edición 2022, bienvenidos ganadera B. Gutiérrez, nos vamos a recibir al segundo ganadero de esta tarde, la gente que viene. Buenos Aires, el señor Alex Ramírez. Corre el 8. La número 3, la ganadería en el peldaño tercero, los toros del señor Efraín Ramírez, Rancho Villahermosa. Que se venga la gente de Rancho Villahermosa, bienvenidos muchachos. De Unión de Tula, Rancho Villahermosa del señor Efraín Ramírez. La tercera ganadería, vamos a recibir a la cuarta, le mencionaba que tenemos cuatro el día de hoy y vamos a recibir como se merece. Grano de oro, fuerte el aplauso para acompañar el recorrido en ese momento de grano de oro. Los muchachos, los toros del Rancho Grano de Oro, que el día de hoy también se juegan. El señor Lalo Godínez, acompañado de su equipo de trabajo, su gente de confianza. Se los voy a mencionar tal como ha quedado ya el sorteo tras bambalinas a cada uno de estos valientes jinetes. ¿Cómo ha quedado el sorteo? Se lo platico inmediatamente. La monta número uno lleva por nombre Panadero Los Potri. En la monta número uno. La número dos. Este uno, ya lo sabe, corresponde a ganadera P. Gutiérrez. Dos. Es del Rancho Buenos Aires. Lleva por nombre Catrín Junior. Y es para el amigo Huiza. Huiza. Venga de Saburro, salúdenos. Ahí está. Fuerte el aplauso. Que se escuche bonito. Nosotros los jinetes no te pedimos favores imposibles. Solamente te imploramos valor y destreza en cada una de las montas donde arriesgamos la vida. Señor, tú que fuiste jinete del apocalipsis en esta vida, vida que quieres que vivamos, queremos pedirte que llegado el Señor, momento de nuestro... Queremos... Adelante, hijo. Ánimo Prieto, ahí estamos con el saludote. Vamos a continuar. Bien. Cuando aguántame un poquito, mis amigos, déjenme checar nada más por favor. Y una vez más, parece que tenemos ahí la indicación de que está en postura inmejorable. ¡Fuerte! Se viene la emoción. Ahí está Panadero y Potri de Jalisco. Ahí, justo al salir del cajón metálico, se activó por el izquierdo Panadero Potri. Trató de hacerle la jugada, quiso mucho, quiso. Vamos a continuar con más de la música, compadre. Se llama El Muchacho Alegre. Lalito Godínez. Saludos al pequeñín que ya disfruta también del jaripeo. Bienvenido, Lalito. Y un saludo especial.
todo lo alto allá en los plomos del Carril Junior. Está llevando agua a su molino, está llevando todo positivo. Ahí vio la oportunidad, descolgó los hilos y lago, Luisa. Gracias por el sorteo de esa canasta preciosa de la Feria de la Pitaya, pero cortesía de la empresa, mira usted, cortesía el sorteo. Dos boletos, un tal, los que te... Oye, ahora le dejamos unos boletos también a mi amigo, el locutor. Disfrazado que vienen los corrales de Rancho Villahermosa. Ese el tercer desafío que tenemos esta tarde. Le voy a recomendar que no pierda detalle, le voy a recomendar que no se mueva ni un ápice porque nos vamos con emoción. Se viene la emoción, ahí está Burro. Justo al salir del cajón metálico descompuesta la figura, Burro, cuidado. Descompuso la figura. Sacudió de manera, Burro. Esa nos quede bien, compadre. Traigan el 224. Felicidades. Ándale, pues. Ahí está. Agarre su canasta, amigo. Felicidades. Felicidades. Gracias, Lalo. Y vamos a continuar. Tengo el alma dolorida. Muchachos, les voy a encargar una petición muy especial antes, las VIP, te las encargo. Indita mía. Ajá. ¿La echamos una vez? Bien. Ponerle pimienta a ese cuarto desafío y eso lo tiene Bandorazo. Bandorazo los amigos, suave. Vale, bueno, vamos con la sonecita, ¿verdad, la gente? Y sí, nos vamos directamente a la monta número 5. Este lleva por nombre el primer mexicano. Necesito la monta número 5, venga. Camarón, camarón. El joven camarón, hacerle los honores. Este 5, primer mexicano de ganadera P. Gutiérrez. Los toros tejanos. La combinación tratando de llegar a los lobos de una forma poco ortodoxa pero efectiva. Se llena la emoción, ahí está Camarón, Camarón, el mexicano que se activa levantando partidos traseros. Se dio la vuelta de una manera violenta. Yo no soy un vividor de amor. Ahora atirantarlo. De la manera en que
por favor, bríndeselo a Ganadero y bríndeselo también a Agnete, que son los que ponen la materia prima y el día de hoy. Regáleselo fuerte, por favor, el aplauso para el Pistola, si no refraímos. Una más, una más, y nos vamos directamente a las... Desafortunadamente, el resultado lo vimos todos juntos. Venga, por favor, el señor Lalo Ramírez, reconózcale. Ahí está el premio económico y el mejor reconocimiento es el aplauso de todos ustedes y se lo regala, por favor, a Jinete. Regálemelo, por favor, nos vamos a la número 9, venga. Saludos para la gente de Tiradero, el ministro. ¡Ánimo! Directamente de Villa Purificación, Jalisco. Petillo de Pontitán, lo más profundo que acorre tráfico analizando la situación, tratando de colocarse de una forma poco tosca. La puerta y ahí viene Betillo de Pontitlán, Cerillazo se activa por el lado derecho tratando de despojar la humanidad, sigue, le cambió el sentido en la jugada. Betillo descolgó los filos. Betillo de Pontitlán. Que le prenden justo cuando que las sondajes del oficio. Bien, muchachos, va a subir allá al escenario La Brisa. Me imagino que ya se estarán colocando, ya se estarán preparando los muchachos de La Brisa Azul. Yo aprovecho para mandar un saludo muy especial para el licenciado especial, principalmente. Señoras y señores, nos vamos ya con la número 10. Aquí está Bruja de Ciudad Guzmán, es con orgullo, se abre la puerta y ahí la viene Bruja. ¡Dios! 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 ¡Dios
Estimado Alex, bienvenido, Alex, los muchachos de la banda Brisa Azul, muchísimas gracias por compartir su talento musical con nosotros. Acompañan esta noche, venga Tavares, Garbanzo de Anila, lo está esperando ya perfectamente, bien acuallado, y en ese palito de terreno se abrió la puerta, se viene la emoción, Tavares y Garbanzo de Anila le han metido el revés de una manera violenta, cuidado Tavares, peligrosísima la situación. Tenemos para la mano derecha del negro durazo, el compa Uriel del Jalocote, cómo no, le mandamos el saludo. Este es el tramo de oro. Está todo listo, ¡punta! ¡Se viene la emoción! ¡Ahí está! ¡Yono y aferrado! ¡Justo al salir del cajón metálico! ¡Cargado un poquito hacia su costado derecho! ¡Ya iba el poder por el lado derecho! ¡Convertido en un torbellino! ¡Sigue enraizado! ¡Sigue atornillado! ¡Los lomos aferrado! ¡Parecía perder la vertical! ¡Parecía perder la pista! ¡Cuidado! ¡Se activó! ¡Se activó el ñoño! Especial hoy, el aferrado venía pues sin la idea de un compromiso, y vaya que un compromiso que tenía el día de hoy, que no lo tenía y lo adquirió. El reconocimiento es para las ganaderías hermanas Grano de Oro y Rancho Villahermosa. El reconocimiento mejor es su aplauso. Si se lo regala, se lo vamos a agradecer infinitamente. Por favor, un aplauso fuerte. Muchísimas gracias por poner la materia prima. Muchísimas gracias por brindarnos.